Con su venia, diputado presidente, trataré de ser breve en este dictamen. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se establece las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La situación social y económica y política a fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX originó la Revolución Mexicana. Los campesinos no eran dueños de las tierras que trabajaban y sufrían una vida llena de injusticias, pues los propietarios, en lugar de explotar las tierras, explotaban al hombre. Intolerables condiciones de trabajo, desigualdad entre las clases sociales eran cada vez más profundas. El 14 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para proponer reformas relativas a la organización y funcionamiento de los poderes públicos, los cuales no podían alcanzarse mediante los preceptos contenidos en la Constitución de 1857, entonces vigente, por lo cual era necesario convocar a un Congreso Constituyente. Para desempeñar su cometido, el Congreso Constituyente tendría un periodo único con una duración máxima de 2 meses y, concluido el plazo, expediría la Constitución y se disolvería para que el encargo del Poder Ejecutivo convocara de conformidad con la misma a elecciones de poderes generales en toda la República. Verificadas las elecciones e instalando el Congreso General, Carranza entregaría el Poder Ejecutivo a la persona electa como Presidente de la República. El 31 de enero de 1917, los constituyentes y Venustiano Carranza protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se publicó el 5 de febrero del mismo año, dando origen a una nación completamente distinta, no solo por su concepción institucional, sino por su organización. En primer lugar, quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios representados al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, quisiera mencionar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la acuñación de la moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos que se propone es un medio adecuado para rememorar la lucha y el trabajo que durante un siglo han aportado hombres y mujeres a fin de consolidar la soberanía que reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano, así como para como estructurar y organizar las instituciones públicas que reflejan el actuar de autoridades y ciudadanos modulando nuestra convivencia nacional. Compañeras y compañeros legisladores, es el dictamen en términos de crear las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe resaltar que fue por un acuerdo de todas las fuerzas políticas integradas en la Comisión de Hacienda y que agradezco tanto a la presidenta como los secretarios e integrantes de la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Diputado Hernández.